Bueno, y ahora para nosotros en SPI, pero bueno, personalmente para mí también, es un placer poder contar este año con la colaboración y la solidaridad de un artista cuya trayectoria lo coloca como uno de los artistas plásticos más relevantes en nuestros tiempos. Yo no soy conocedor de la historia del arte, pero considero a nuestro invitado un heredero de la generación de Tufiño, Omar, todos esos maestros. El maestro Rafael Trelles, bienvenido maestro, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, gracias por esa presentación. De verdad que sí, para mí es un orgullo, un honor estar aquí y colaborar con ustedes. El maestro está con nosotros esta tarde porque estuvo a cargo de la creación del cartel del CPI que estamos presentando este año como parte de nuestras actividades de recaudación de fondos y creo que tenemos una imagen que el público va a poder ver del cartel. Ya mismo Nore va a poner la imagen en pantalla. Ahí tienen la conferencia, el panel magistral, está de nuevo en pantalla. Recuerden que pueden separar su espacio a través del evento en Eventbrite. El enlace está en los comentarios. Y ahí está el cartel que ha preparado el maestro Trelles para el 15 aniversario del Centro de Periodismo Investigativo. Muchas gracias, maestro, por esa expresión. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad que para mí es un honor bien grande colaborar con el CPI porque desde que ustedes salieron a escena allá un espacio que hacía falta. Y como puertorriqueño me siento muy agradecido porque la historia de Puerto Rico realmente cambió después que ustedes llegaron. No, muchas gracias por eso. Nosotros en el CPI siempre hemos estado, no mucha gente lo recuerda, pero desde el primer año que estuvimos operando en el 2008, estuvimos acudiendo a las artes también para crear puentes y lazos. En 2008 tuvimos una actividad de recaudación de fondos que fue un concierto. Recuerdo que hubo pues, muchos artistas en su tiempo, donando su tiempo en ese día, y hoy podemos contar con artistas plásticos de su talla. Bueno, el año pasado estuvo Garvin Sierra, que es Correcto, el tremendo año visitador. pasado hicimos nuestro primer cartel anual, que esperamos sea una tradición que continuemos. Y este año era un año muy especial porque ahora, ayer, que se cumplen 14 años de haber registrado al centro, iniciamos hoy, 8 de diciembre, El año la celebración aniversario, del el 15 15. aniversario que concluye el 7 de diciembre del 2022, o sea que el 2022, como quien dice, es el año número 15 del centro. Y cuando le hicimos el acercamiento a Rafi, esta conversación, yo creo, Rafi, que no duró ni 2 minutos. Yo le dije, Rafi, cumplimos 15 años, Quinceañero. quisiéramos hacer algo especial contigo. Y él me dijo que sí. Sin preguntar bien de qué se trataba. Digo, sí, quiero colaborar con Claro, ustedes. y yo no soy Y cartelista, ¿sabes? No me considero cartelista. He hecho carteles anteriormente, pero eso es todo un arte y diseñadores como Garvin, que están acostumbrados, pues para se le hace muy fácil, ¿no? Así que batallé un poquito, pero salió una imagen que yo sé que hasta ahora me han dicho que la vieron. cuéntanos de esa Sí, imagen. ¿qué expresión quiso vertir, ¿no? En Bueno, la imagen que primero tenemos este trabajé, la primera año. idea era trabajar con un teclado computadora, pensando en el trabajo diario que ustedes hacen. Pero el diseño me quedó muy frío, entonces finalmente recurrí a la maquinilla, la tradicional maquinilla que seguramente las generaciones de ahora ni la han visto, ¿no? Pero aludiendo un poco a la tradición del periodismo, ¿no? A cómo se hacía el periodismo antes. Porque ustedes de una manera u otra pues han rescatado eso, ¿no? Han rescatado un periodismo serio, como tú estabas diciendo al principio, ¿no? Un periodismo independiente verdaderamente. Y entonces esa alusión a la tradición está complementada con ese papel que sale y el ojo, ¿no? Ese ojo que mira incisivamente, pues evidentemente se trata del ojo que investiga, ¿no? El ojo, en la tradición simbólica, el ojo tiene que ver con la luz, con la iluminación, ¿no? Con buscar la verdad, con buscar la... pero está matizado con un corazoncito que está en una tecla, ¿no? Que no solamente es mente, sino que es simbolizada por el ojo, sino también es corazón, ¿no? Hay un compromiso con el país, hay una lealtad al país en el periodismo investigativo. Y yo no sé si usted lo había visto, pero cuando yo lo vi la imagen por primera vez como periodista, también interpreté el ojo como la rigurosidad que el periodista tiene que tener con el trabajo que hace.
Y es como mirarse en el espejo, ¿no? Cuando hace un Exactamente, trabajo, tiene que ser sí, riguroso, lo funciona más como un espejo, te correcto. mira como, sí, exacto. Es un ojo que descubre, pero es también un ojo Como un que, inquisidor, un sí. ojo que te autorregula. Exactamente. Fue como lo miré. Entonces hay un detallito que es la segunda lectura, que vas a ver el teclado, y en el teclado hay ocultas unas palabras, como ustedes revelan, ¿no? Cosas ocultas, que vienen a ocultarse. O sea que el cartel es un juego también, Hay, es hay un cuatro sí. mensajes Y en el entonces teclado. esas palabras, pues está las palabras que son palabras emblemáticas que ustedes utilizan como parte del logo, ¿no? Que está la investigación, está, así las veo, está la Transparencia. transparencia, está la formación y la. Entonces yo me tomé la libertad de poner la palabra ética. La A de la ética está sustituida por el corazón, ¿no? Bello. Que pues nada, no hay que explicar mucho más. Espectacular. Muchas gracias, maestro. Bueno, Les agradezco. que lo disfruten y maestro esto va a estar Rafael disponible Trelles. a cuánto es para que la gente los compre A rapidito. eso iba, a eso Firmado, iba lo voy a ahora. firmar todo. Tenemos Así. este gran honor de tener un afiche por el maestro Rafael Trelles, exclusivo y edición limitada para el Centro de Periodismo Investigativo. Mide 18 por 24, va a estar impreso en papel de alta calidad y tintas perdurables. Sí, es un cartel digital, pero con Es un impreso con cartel máquinas profesionales y las tintas permanentes. y va a ser una edición limitada de 100 ejemplares numerados y firmados por el Sí. artista a $100 en nuestra página web. Cuando van ahí, ese mismo enlace que ven en pantalla que dice periodismoinvestigativo.com diagonal donaciones, si van a nuestro kiosco, van a ver ahí en primer plano el afiche de Rafi Trelles. Lo pueden adquirir en la página web del centro y también pueden adquirir el de Garvin, que todavía nos quedan Que ejemplares. es excelente, Así que pueden precioso. empezar su colección de los afiches del centro. Ya yo empecé la mía y, por supuesto, Muy bien. estoy loca por enmarcar el de Rafi y ponerlo en mi casa. Así que los invitamos a, pues, con Rafi y con nosotros a celebrar el 15 aniversario del Centro de Periodismo Investigativo. Muchas Muchas gracias, gracias, maestro. Enhorabuena. Sí. Rafi. Aquí no sé si Nore puedes poner el afiche una vez más en pantalla para que la gente lo vea. Lo pueden adquirir en nuestra página periodismoinvestigativo.com diagonal donaciones y ahí van al kiosco y pueden adquirir este afiche por Rafael Trelles. Y bueno, ahora vamos a conversar con Matilcha Marsuach. El proyecto Con Calma y su creadora, Matilcha Marsuach, se unen también a este esfuerzo de recaudación de fondos para el Centro de Periodismo Investigativo en ocasión de nuestro 15 aniversario que empezamos a celebrar hoy y que culminaremos esta celebración el año que viene, el 7 de diciembre del 2022. Tendremos, además del afiche de Rafi en nuestro kiosco, tendremos un bolso de edición especial para todos nuestros donantes que aporten $60. Pueden adquirir este bolso cuyo diseño nos ha donado Matilcha Hola. Marsuach Hola. y que pueden adquirir también en nuestro kiosco. Cuéntanos, al igual que Rafi, Matilcha le hice el acercamiento y inmediatamente dijo que sí, que quería colaborar con nosotros. Hace tiempo que yo quería que colaboráramos con Calma, un proyecto muy lindo. ¿Ya lleva cuántos años? Pues este también es nuestro 15 aniversario este Exacto. año, este 2021, o sea que nosotros sí Felicidades. estamos de quinceañeros este año pasado, que culmina ya. Agradecidísima de la oportunidad, es para mí un honor, obviamente, poder crear algo para el Centro de Periodismo Investigativo y ayudarlos con los esfuerzos de recaudación de fondos, ya que pues parte de la misión de Con Calma es buscar maneras sostenibles de lograr economía. Así que cuando Rigel me invita, agradecidísima, pues sí, me di a la tarea de inspirarme de esos colores blanco y negro me llaman la atención de su logo. Y ahí
algo bien importante sobre Con Calma. Yo diseño la línea, pero Con Calma se manufactura en la cooperativa industrial Creación de la Montaña en Utuado. La cooperativa industrial Creación de la Montaña es una de las pocas fábricas dentro de la industria de la aguja que todavía quedan en la isla. Realmente han sido pioneras y en resistencia de la industria. Y yo soy bien agradecida de ser portavoz de lo que es el trabajo de estas grandes mujeres que han sabido llevar su empresa en Puerto Rico desde el 2004. La historia de ellas me encanta hacerla porque ellas fundan la cooperativa industrial Creación de la Montaña. Una vez cierran las fábricas Pemco y Ranger en Utuado, una vez se van las 936, ellas todas eran empleadas de las fábricas, y en ese momento que cierran las fábricas se dan a la tarea de fundar su cooperativa. O sea que es un proyecto que tiene mucha historia, una empresa con mucha historia, y que vale la pena continuar resaltando como un proyecto pionero, cooperativista, de mujeres en una industria deprimida, unas áreas rurales deprimidas en el país. Así que gracias por resaltarlo y por escogerlo, tanto a Con Calma para diseñarlos y a través de Con Calma apoyar la industria. No, y qué bueno saber que son manos utuadeñas, mi pueblo, mi familia, así que no, qué bueno. Y se siento, qué bueno. Amiga, porque todo el tiempo yo cuento la historia, yo soy de Utuado, mira. Súper real, en todos lados. Sí, siempre hay un utuadeño que sale a relucir cuando hago la historia. Pues, me gustaría, Matilda, tenemos los bolsos aquí. Ya pueden, si entran a la página, los muy curiosos a lo mejor ya lo vieron, porque está en la página web. Pero quisiera que Matilda misma los presente. Por aquí está, tenemos dos bolsos. Quizás Matilda puedes hablar sobre tu inspiración. Este es un grocery bag. Sí, mira, pues este es el estilo que diseñé para llevar lo que uno compra en el supermercado. Es un bolso grande, es un bolso resistente y aquí te va a caber más o menos lo que te cabe en una o dos bolsas plásticas. Más o menos el contenido de una canasta. Es bien importante para nosotros en Con Calma también promover el reuso y la eliminación de contenedores de solo uso, como se le puede llamar también a las bolsas plásticas, que quiere decir algo que tú usas una vez y lo botas. Nosotros en Con Calma, una de las misiones es promover el consumo consciente, la manufactura local y también dentro del y el comercio justo. En lo que es el consumo consciente, pues en el consumo consciente siempre se busca que haya un producto de calidad que sea duradero en el tiempo. Así que con este bultito pueden adquirirlo y van a tener ahí un bultito para el supermercado, o también sirve de tu bulto de trabajo, para tu computadora, también para el gym, o para tu día a día. Es un tote que puedes tener en el carro. Caben muchas cosas, es un bulto grande. Nosotros tenemos varios estilos de bultos grandes y este es uno de ellos. Tiene un bolsillo interno. Hay un bolsillo adentro, sí. La parte de afuera es también. Este también es un bolsillito. Sí. Está hecho a mano de materiales súper duraderos. Y para la playa fuertes. No tiene precio, supongo. Para la playa divino, ese bolsillo de afuera siempre es bien chévere también. También para llevar el aguacate para que no lo aplaste. O los guineos. Siempre, ay, qué bueno, mira, tengo uno para el aguacate o para el celular que esté de fácil acceso. Así que no, un honor. Ser parte, soy fan desde que se fundó el Centro de Periodismo Investigativo. Creo que en Puerto Rico ha sido muy importante en lo que se ha logrado gracias a la labor que ustedes hacen. Así que, pues, vemos que queremos ayudar y queremos promover estos continuos esfuerzos de periodismo de calidad y de promoción de lo que es la transparencia para poder realmente movernos como un país saludable y responsable en lo que se le puede llamar
realmente un país que requiere de transparencia, que es una de las cosas que el Centro de Periodismo Investigativo continúa llevando la información clara y digerible al público en general. Así que bien agradecida del trabajo gracias que ustedes hacen. Gracias a ti por esta colaboración. Gracias a ustedes por ayudar a hacer periodismo sostenible. Eso es así. Y sepan que este bolso que tenemos en dos colores inversos, negro con bolsillo blanco y blanco orgánico, es como... Sí, el natural. Color canvas natural con el bolsillo negro, los pueden adquirir en nuestro kiosco. También lo pueden adquirir en la página de Con Calma. Sí. Así que, y aunque lo compren en uno, lo adquieran en uno o en el otro, los fondos van a llegar al Centro de Periodismo Investigativo y son parte y se enmarca en nuestra campaña de recaudación de fondos con Pareo. Así que si lo quieren adquirir, mejor antes del 31 de diciembre que después. Uh-huh. Después también lo pueden adquirir, por supuesto, y va a estar, es una edición limitada. Solo hicimos 100, pero los vamos a tener mientras duren. Así que los invitamos a colaborar y a llevar ese bolso como estandarte de su creencia en la transparencia y en el periodismo investigativo independiente. Importante repetir para que todo el mundo lo capte, lo que acaba de decir Rieger, todo donativo antes del 31 de diciembre se duplica. Así que el apoyo siempre es bienvenido. Pero sepa usted que si lo da antes del 31 de diciembre, lo vamos a recibir doble. Y usted va a poder, con $1, darnos 2. No, y añado, es un tremendo regalo de Navidad. Uh-huh. Así que no lo piense dos veces, adquiera 2 o 3 de estos para tenerlos ready, para ese regalito que siempre te hace falta, para llevar esa fiesta, que tienes que cargar las cosas para la fiesta y después de una vez se lo dejas al anfitrión. Es un regalo y a la misma vez estás apoyando al Centro de Periodismo Investigativo a hacer el Puerto Rico que necesitamos. Pues muchas gracias, Marcia. A ustedes.